Bueno, pues ahora sí ya basta de choros y vámonos a ver Far Cry para PC y una reseña de Pokémon Channel para Nintendo GameCube. Jack Carver, un mercenario que es contratado para escoltar a un magnate a las islas de la Micronesia. Pero como tiene que haber un buen pretexto para comenzar la gran aventura, el magnate sufre de un atentado y tendrás que defenderlo a toda costa, lo que implica entrar a la mismísima selva para detener todo el conflicto y resolver la conspiración desde adentro. Como buen mercenario tendrás a tu disposición una gigante isla para hacer prácticamente lo que se te pegue la gana. Digamos que en lo que a escenarios y a tiempo se refiere, Far Cry toma elementos de un juego persistente en línea. ¿Cómo es eso? Fácil. La isla se comportará como una isla real. Habrá día y noche con ciclos balanceados y un sistema de clima casi perfecto, que te permitirá ver neblina, lluvia y otros climas propios de cualquier selva de una isla paradisíaca de la Micronesia. Algo para destacar en Far Cry es que cuenta con un sistema de física bastante complejo. ¿Recuerdan Max Payne 2? No es el mismo, pero parecido, que te permitirá interactuar prácticamente con cualquier cosa que veas en la pantalla. Por ejemplo, podrás volar cajas, soportes de madera, puertas y cualquier cosa que no aguante el calibre de tu arma. Far Cry tiene todo para ser un gran juego. Fuera de una historia compleja, pero con un sistema de juego libre, vamos a tener un gran soporte multijugador a través de LAN o Internet, con modos multijugador clásicos como DM, TDM, CTF y demás. Y no dudamos que si se mantiene en este modo el sistema de juego abierto, la experiencia sea impresionante. Tendremos el review de este juego en el próximo número de la revista. ¡No te la pierdas! Pokémon es sin duda una de las franquicias que le ha dado a Nintendo mucho dinero. Desgraciadamente, con juegos como Pokémon Channel, los fanáticos de la serie sentirán ganas de deshacerse de cualquier forma de este juego y tu cubo te lo agradecerá. Debes controlar a Pikachu y llevarlo a través de una aventura que te dejará el ojo cúbico, ya que no tiene nada de acción. Y lo más extremo que puedes hacer con este ratón es ver la televisión. En tu ardua jornada solamente podrás ver en la tele alguna que hacen otros Pokémon, como los aeróbicos de Smushroom. Compra algunas cosas en el canal de Squirtle, de pintura con Smurgle o ver las noticias del mundo Pokémon con Psyduck. Esto sin descartar que puedes introducir algunas cosas con el e-reader. Otra de las monerías que tiene este juego es que puedes jugar las versiones de mini Pokémon. Estas versiones salieron solamente en Estados Unidos. Puedes darte una idea de las nuevas versiones del famoso Pocket Pikachu portátil. En Atomics TV no estamos a favor o en contra de juegos, pero desgraciadamente este juego se lleva las palmas de oro para ser el peor juego del año. Así que si eres fan de esta serie, espera la llegada a América del Pokémon Coliseum. Porque ese sí va
valdrá la pena jugarlo. Y ya estamos en la sección tips y trucos. Yo soy Patricia Chocolatito y les traigo unos buenísimos hoy. Son para Sonic Paddle y para Metroid Zero. Además de una reseña de este juego de estrategia que para PlayStation 2 que a todo el mundo le gusta, que es Disgaea. No se despeguen, sigan en Atomic TV. Aquí te decimos varios passwords para que juegues Sonic Paddle como te dé la gana. Introduce las letras A, L, O, G, K y obtendrás la tarjeta del Amy Combo. E, K, I, T, E, A para obtener la tarjeta del Chaos Combo. Z, A, H, A, N para la del Cream Combo. T-S-U-E-T para la de E-102. Y-U-3-D-A para la de Knuckles Combo. A-H-N-V-O para la de Rush Combo. A-R-M-L-A para la de Shadow Combo. 7-5-6-1-9 para la de Sonic Combo. Y finalmente, O-T-R-O-L para la de Tails Combo. A continuación te vamos a decir cómo obtener una galería de imágenes de Samus con gráficas verdaderamente impresionantes para Game Boy Advance. Lo primero que necesitas es tener tanto el cartucho de Metroid Zero Mission como el de Fusion. Después debes linkear dos Game Boys, cada uno con su respectivo cartucho, uno de Zero y otro de Fusion. Y después en la pantalla de opciones de la consola, te aparecerá una nueva opción donde podrás acceder a estas excepcionales imágenes. Este es un privilegio que solo los verdaderos fanáticos de Metroid se pueden dar. Sabemos que a muchos este juego les pasó sin pena ni gloria, pero eso solo pudo haber sido porque no lo conocieron. En sí, Disgaea es un título de estrategia con un modo de juego muy similar al de Final Fantasy Tactics, solo que un poco más elaborado y menos sencillo de jugar, aunque no por eso menos divertido. La historia es bastante peculiar y por demás jocosa. Tú eres Lahar, un príncipe demoníaco que hereda el trono del mundo oscuro cuando su padre muere. Lahar, junto con su fiel sirviente Edna y otros monstruos como Achichincles, deberán probar quién es el rey de los demonios. El sistema para crear a tus servidores es muy curioso. Tienes la posibilidad de ser el amo de varios tipos de personajes y ellos tus fieles sirvientes. Una vez que escoges el tipo de personaje, lo deberás someter a votación en un consejo de monstruos que bien pueden aprobar la moción o mandarte al diablo. Lo chido de todo esto es que el amo puede aprender todas las magias y habilidades de sus sirvientes, por lo que puedes construir paso a paso a monos muy poderosos. Además, después de hacer varios exámenes físicos, puedes cambiar de puesto a tus criados. Como ves, este es un juego muy completo de estrategia con la ventaja de que no cae en la seriedad acostumbrada y se va por un lado más ameno y muy, pero muy divertido.
se olviden que aquí en Atomix tienen toda la libertad de decirnos lo que ustedes quieran y lo pueden hacer por las vías acostumbradas o bien meterse a www.atomix.com.mx, meterse a los foros, pegar un post sobre el tema que ustedes quieran y nosotros vamos a escoger uno al azar cada semana y lo vamos a discutir aquí. Esta vez escogimos el de Javier X, que nos dice: ayúdenme a hacer mi videojuego. Este tema es una invitación para que me apoyen a hacer un videojuego que ya estoy desarrollando para el Game Boy Advance. Nos da una dirección que es www.12.brinkster.com/via-cce. Y pues para que conozcan el videojuego que un mexicano está realizando con mucha ambición. Exactamente, y bueno, todos ustedes están invitados a seguir participando en este tipo de discusiones. Y también les queremos recordar que, bueno, para los que no tienen internet, la revista Atomix ya está a la venta y se trata de la número 49 que trae en la portada Splinter Cell, ¿no es así, muchacho? Así es, vamos a tener Splinter Cell, más bien tenemos en la portada Splinter Cell Pandora Tomorrow, que es un juego buenísimo, multiconsolas, y que también tenemos la reseña aquí en Atomix TV.